Entonces, siempre van a haber problemas. Lo que hace la gestión de riesgos es reducir el impacto, es reducir el riesgo, es reducir el daño, tanto a la propiedad pública como privada, y evidentemente cautelar la vida. Entonces es lo que estamos haciendo, ¿no? Es lo que se tiene que hacer. Y en este trabajo tenemos que ayudar todos. Yo, por ejemplo, como alcalde de mi jurisdicción, si sé que en 1 de enero todos los años entra la torrentera y se lleva entre Guayaquil y no es hace factible el ingreso a la Independencia, hay un aislamiento, ¿qué tengo que hacer? Construir un puente, canalizar la torrentera, inversión pública, para que en un escenario similar al que tuvimos el año 2011, 2012, 2013, no se quede nada la población. Y eso es lo que hemos hecho. Si sé que en Pampa de Polanco tenemos siempre problemas con las lluvias, ¿qué tengo que construir? Un sistema de drenaje pluvial. Si sé que Independencia Americana entra al Huaico y se lleva todo lo que encuentra, ¿qué tengo que hacer? Pavimentar, drenaje pluvial, berbas, etc. Entonces tenemos que hacer inversión pública. Tenemos que ser ciudades resilientes. ¿Y qué es una ciudad resiliente? Es una ciudad que se adapta a los cambios climáticos. Es una ciudad que resiste a los escenarios de emergencias, sean sísmicas, pluviales u otros, ¿no? Dependiendo de tu ubicación geográfica. Es que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, que hay una responsabilidad de todos. Tenemos que todos hacer un trabajo mancomunado. Yo saludo la loable iniciativa del alcalde de Caima, que ha manifestado que va a capacitar a 2 cuadrillas de personas de obreros municipales para que también se sumen al trabajo de atender los desagües. Una loable iniciativa, ¿no? Que tenemos que hacerla de existir mayores problemas, porque de lo contrario pues vamos a estar afectando la salud de la población y los tiempos de respuesta lamentablemente se dilatan mucho. Seapar solo tiene 4 hidroyer, ¿no? Y solo tiene 2 cuadrillas, imagínate. Con esa capacidad logística no puede atender. Es ineficiente en todo caso lo que tiene que hacer inversión pública, se tiene que comprar hidroyer y se tiene que aumentar el personal, se tiene que aumentar el personal obrero.